Houve un membro do goberno, a vicepresidenta do goberno, que presentou un proxecto de país, que presentou un balance dos últimos 4 anos e que presentou propostas para os 4 anos seguintes. E, en consecuencia, o que podemos concluir, creo que estamos bastante de acordo en que o tripartito opositor non foi quen de establecer un proxecto alternativo o que presentaba a vicepresidente ao goberno. Creo que o debate serviu para darnos conta de que non hai, insisto, un proxecto alternativo, nin os tres partidos xuntos, PSOE, Ciudadanos e Podemos, nin ningún dos tres partidos por separado. ¿Tu jefe qué? ¿Cómo vamos? ¿Ten frío? Sí, un poco de frío. Cuídese. Café Tuba, café de Senegal. Joder, sí. Sí, muy rico. No, Feijo, Feijo, señor Feijo. Muy bueno. De Galicia, ¿no? Sí. De Galicia. Muy bien, muy bien. Nosotros, aquí me gusta mucho Galicia. Falamos galego, ¿eh? Sí, yo falo un poquito, ¿eh? Muy bien, poquito, muy bien. Senegal todo. Y el encargado Senegal. De mercado, Susu, es muy buena persona, nos está tratando muy bien. Sí. No, aquí, Susu, yo estamos con él. Todos lados, Barcelona, Suso. Toro, Galicia es el mejor. Pero Galicia es el mejor. Y tienen que votar para él, muy ¿eh? Tranquilo. Para Feijo. Ay, 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 ay. Ah, muy si bien, hay que votar para Feijo. Si tienes papel. Hay que votar para Feijo. Oye, vente conmigo a hacer campaña. Hombre, ¿eh? Y yo falo galego, ¿eh? Falo galego. Hombre, Feijo, muy bueno. Muy importante. Ojo. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso, por eso.